Buenos días, ya por fin estoy echada, desayunada, un poco medio centrada. Ya es bastante tarde, me voy a arreglar porque he quedado para comer con una amiga aquí en Madrid. Y nada, me he traído unas cuantas cositas para hacer la rutina. Ya sabéis que estoy intentando hacer la rutina completa coreana. Completa, entendedme. No, no sé si llevo todos los pasos, pero bueno. Así que me he traído los básicos, que es la limpieza, la doble limpieza, sobre todo para desmaquillarme. Que ahora mismo veis, bueno, la luz pues es la que hay, pero tengo la cara totalmente limpia, sin nada. Está ahora mismo un poco tirante, porque yo la tengo mixta, pero sí que es verdad que pasa de grasa a seca dependiendo el día, o sea, la hora del día que sea. Por las mañanas muy seca y luego por las tardes más grasienta. Con lo cual, lo que me voy a poner ahora es el tónico. Yo estoy utilizando este de Akai. Como es por pulsaciones, pues me gusta mucho, así que ya está. Lo dejamos un poco que haga su efecto. Obviamente por el cuello también. En mi piel lo agradece ahora mismo muchísimo. Se lo traga enseguida. Y bueno, cuando ya se haya secado, que yo creo que casi está ya, me he hecho el serum. Es de Ordinary y lleva niacinamide 10% y zinc 1%. Entonces nada, como viene así como por goteo, pues cojo un poquito, es denso, me lo pongo así en la mano, nada, pues un poquito, así no se puede contar gotas, pero digamos que como que tres, ¿lo veis? Que es densito. Y nada, lo muevo. Y este sí que se seca rápido, así que yo lo distribuyo lo más rápido posible. Porque ya ves, ya lo noto en la mano ya seco. Y me cuesta más arrastrarlo. A continuación paso a echarme el contorno de ojos. Este es el de leche de cabra de Ciaja. Con esta cantidad para los dos. Ahora ya la crema hidratante. Estoy utilizando esta de Biofice. Que creo que es española, no me hagáis mucho caso, pero bueno. Bueno, la tengo porque se me gastó la otra y esta la puedo utilizar por la mañana y por la noche, pero ni fu ni fa. Y ya estaría, porque no me he traído el protector solar porque ya no me entraba. Esto obviamente lleva protector solar, pero nada, un 8. Un 8 es nada, o sea, lo mínimo que te puedes poner es un 10. Esto lleva un 8, no lleva nada. Voy a ver si encuentro por aquí crema solar directamente y si no, pues es lo que hay. Para 2 días es que no me cabía meterme el champú y demás. Ahora vamos con el pelo. Me he echado este gel, que es el de SIOS, el de gel del bote de las letras naranjas. Me lo he echado ya en la ducha con el pelo totalmente mojado. Dejo que se le vaya un poco la humedad y ahora me lo voy a sacar con el difusor. Como veis, el rizo no se ha formado del todo, irá poco a poco, pero bueno, esperad, que es que da tanto brillo que ni me veis. Pero es porque le tengo que subir la velocidad, porque si no, no llego. Así que bueno, se va a quedar así. Vamos a meter aquí los dedos para dar un poco de volumen. No hace un día estupendísimo como para ir con el pelo húmedo, pero bueno, no sé si esta es la mejor luz, pero bueno, para que veáis que se me ha quedado el pelo un poco así, así. Luego irá mejor, no os preocupéis. Como veis, nada de maquillaje salvo pintalabios. Que no os penséis que está muy muy bien. Es que tengo los labios. Bueno, camiseta de Grogu, que os la enseñé en el vídeo de AliExpress. Y pantalones que creo que son de Bershka, pero vamos, normales. O si no son de Bershka, son de Primark. Me voy a poner unas Converse y la chaqueta porque tiene pinta de que va a hacer un poco de fresco estando sentadas. Ya estoy lista. Último toque. Con una mano muy complicado. Así que nada, vámonos. Ya estoy en casa. No os he grabado nada porque, bueno, mascarilla, bolso, gel, más cosas en la mano no se pueden llevar. Hemos comido algo cerca de casa. Bueno, de mi casa. En una taberna al aire libre. La comida estaba bastante rica. Ahora, el servicio muy malo, la verdad. Entonces, bueno, pues tampoco lo voy a recomendar. Muy malo, la verdad. La primera camarera que nos ha atendido
No sé, no quería hacernos caso. Y luego el otro camarero, que es más jefecillo, contestaciones un poco bordes. Cuando les hemos pedido pagar, tardaban un montón, no me querían dar la copia, no sé, una cosa rara. Así que nada, yo quería haberme cogido algún postre, pero bueno, mi postre son filipinos blancos que me he encontrado en una tiendecilla. Y mira, ahora mismo que estoy aquí tranquilamente en el sofá, que no tengo televisión y que tampoco tengo nada que hacer, o sea, me pondré con la Switch o a leer. Me he llegado a echar una siesta, me he puesto la bata y estoy debajo de la manta, pero casi, así que voy a aprovechar que todavía hay luz, como podéis ver en esta casa, es que la luz es maravillosa. Me voy a dar un paseo y ya después, cuando ya anochezca, preparo la cena, que va a ser rápido. Uy, qué pelos. Va a ser rápida una cremita hecha, sana y rápida. Y recojo la casa, lo poquito que hemos ensuciado o desmontado o movido. Y hago, bueno, recojo cosas que me quiero llevar para Ciudad Real. No sé cómo me veréis, pero se me ha ocurrido una idea y la tenía que compartir. Bueno, es una tontería. Se ve que se me ha olvidado el cargador del móvil, pero siempre llevo un cable para el coche. Que he bajado al coche a por el cable. Y entonces, claro, como no tengo el adaptador para ponerlo en la luz, he tenido que encender el ordenador del trabajo. La casualidad es de la vida que tengo la red de mi vecina de arriba conectada, porque al principio del confinamiento hubo un problema con mi... Bueno, yo creo que se saturó todas las líneas, entonces me puse tan nerviosa que le pedí ayuda y me la proporcionó. Total, ¿qué me he puesto aquí? Con el ordenador. Y me voy a poner a ver Anatomía de Grey. Hacía mucho tiempo que no me ponía yo a ver esta serie. Voy por la temporada 15. Creo que hay dos más, o sea que tampoco voy tan mal. Y oye, no tengo nada que hacer. Se está cargando el móvil al mismo tiempo que veo la serie. Y así no estoy sola. Así que, ¡súper plan!